El día de hoy soy moderador de la sesión ordinaria del mes de marzo del Colegio de Otorrinolaringólogos y Cirujanos de Cabeza y Cuello del Estado de Jalisco. Y pues bajo la batuta del doctor Raúl Durán López, tengo el honor de presentar al doctor Teoman. Él es cirujano plástico. Es muy reconocido actualmente por la publicación de su libro llamado Teo Rinoplasty. Y pues sin más preámbulo, vamos a dar la bienvenida al doctor. Hola doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Thank you very much. I'm very fine. Sí, gracias. Yep. So I'm going to talk about my technique, rhinoplasty, and if you have questions after my lecture, I will be happy to answer the questions. It's always good to have questions, and the topic usually is much better when we discuss it. So this is teorhinoplasty. If you ask me where all that comes from, I'm trying to do something different. Well, for many years in my career, I always had the feeling that in rhinoplasty, in my hands doesn't work. There's a problem. I was never really satisfied with my results and my surgery. I always knew that, it doesn't work in other people's hands neither. Everybody was searching for something new, maybe a miracle that. And I always thought that this should not be so difficult. I always thought that there must be an easy way to do rhinoplasty. Let me talk about my philosophy a little bit. This is, it's a chapter in my book. If you have my book, you are interested, you can read there. I'm going to make a very short summary of it. So if you look first of all, to the dorsum, and really there is no strict rule for the dorsal aesthetic. Dorsum is dorsum is dorsum should be quite flat, a little bit lower usually in most cases. But we can't really say that there is a special aesthetic that we can talk about for the dorsum. I think our patients are going to see only our mistakes on the dorsum. If everything is very well done, they're going to say they're not going to see anything there. I can tell you that for the dorsum, actually, you can do what you find easy. And I do the push down, I do without any dissection, etc., because I find it very easy. And it's very fast. In my surgery, it usually takes me, dorsum usually takes me 20 minutes, even less sometimes. And I do no dissection, and I will show you, I'm going to put a fixation suture to the septum of the dorsum, the pterodorsal suture. And my dorsums, the bones are going to be very well fixed, so I'm not going to use any cast. And the patients are not going to get, swollen, blue. And so this is easy. But the result is actually the same with if you compare my dorsum with the classical technical dorsums. I can say there is not much difference. So what I do is I'm going to remove the high strip. Like the red dots is my plant. I'm going to take it out. And, I had a discussion with a Mexican friend. He said, "Look, Theo, here people are very interested to do your technique, but they are very also scared because here you leave a huge empty space. And people are very scared that this is going to cause a saddle deformity after the operation." So I decided to talk about it in this lecture. So here, yeah, he was right actually. Here there's a gap in my technique because I need a graft. This is going to be the teostrat in my technique. So I'm not going to take a strip which is coming straight here. And when I finish, the cartilage here is not going to touch the cartilage there.
It's going to touch the cartilage here in supratibia, but not here on the level of the bone. So people are scared. Well, I can understand people, but you know, let's have a look where we are working. We are working here. So let's have a closer look. We are here. Okay. So this is the bone. This is the bony septum. And after the bony septum, our cartilage starts. And if you pay attention, you know, all this dorsum is supported not only by this very tiny strip of bone and then really strip, tiny strip of cartilage, but there are huge lateral walls here. You see, it's really very thick. And so you should not be scared because you're going to remove a little bit, just a little bit of cartilage more here, and you're going to make a defect. It will ever, never cause a saddle deformity. Because when you push it, when you push the bones inside in the push-down technique, you're going to feel the resistance of all these bones. And as a general rule, I can guarantee you that in push-down, let-down, all preservation techniques, you are not going to have a saddle deformity on the bony level. But you're going to always have a hump recurrence risk. Your bones are always going to try to come out, but they will never go inside. So if you look at my video, actually I'm going to really force a little bit the tissues. I'm going to first of all make all the bones are very mobile, and then I'm going to try to push them inside here on the lateral walls so that it's going to go down and it's going to stay there. So don't worry. I mean, you know, you need to make little pressure. This will never end up in a saddle deformity. So if you separate the septum into two like this, this part is very safe. Here you can remove almost all the septum here. But this part is not safe. Here on the supratip area, you must be careful. If you remove too much here, you're gonna have a saddle deformity on the supratip area. But this area is very safe. So don't worry, you can remove even more, even all the cartilage here, and your bones are gonna still go up. You're gonna have a hump recurrence, but not a saddle deformity. So if I talk about the surgical principles of my technique, tip surgical principles, well, first of all, when we start surgery, we're gonna shape the tip with our fingertips, and we're gonna find the new dome point. This is the basic of my technique. I start like this. Oh, I'm sorry. I start like this, and I'm gonna try to see my new dome point. So I'm gonna steal a little bit from the lateral crura here. And at the same time, I'm also going to change the resting angle. The resting angle is the most important variable for me in rhinoplasty. The resting angle is the angle between the lateral crura and the upper lateral cartilage. Here you see the resting angle is something like this, like on the drawing, the lateral crura are staying like this. And at the end of my surgery, the lateral crura are going to be like this. So this is the wrong resting angle, and this is going to be the good resting angle. And when the resting angle is good, you're going to see a good, clear shape on your tip. And you don't have to do anything else. You just have to find the right point spot, like the blue point here, steal a little bit from the lateral crura, and then turn the lateral crura inside. It's very easy. Okay, you see the difference. If you look like this, this is wrong, and this is corrected. And it's an animation here. It's before and after surgery. Here you can see the effect of correcting the resting angle on tip shape. Here, there is nothing more than few sutures and the tail stud.
So this video is going to show you also the resting angle. You see, this is the lateral crura. Here we have the upper lateral cartilage, and this is the angle, the resting angle in between. So with my forceps, I force the lateral crura on the wrong side, but the lateral crura will come back to the correct side because it is very well corrected with Gruber sutures anterior stilt. And these are the Gruber sutures. And this is my new dome point here, blue point here. So these are very simple sutures. It was described by Dr. Gruber, it's 10 to 12 years ago. There's a paper if you want to read it. It's going to be like a capital A letter. So we're going to put all the sutures a little bit looser and looser. Just like this. This suture is going to correct our resting angle. You don't have to make any calculation and anything else. Just put this suture. If there are some questions, I can answer. When I'm talking, we can discuss if you wish to. So look here, you see that this is the wrong resting angle. The lateral crura are bulging out, and when the resting angle is corrected, they're gonna come down and they're gonna take this nice shape just by our Gruber sutures. You see? There's nothing else you have to do. Just put the Gruber sutures and just put the theostrat so they're gonna stay high where you want. And sorry. It's another example. You know, all these cases, I did the same thing. I always do exactly the same thing in all my surgeries. And this is the effect of the theostat. You know, it's a little piece of cartilage which is fixed to the septum. And the trick here, the theostat is always sutured just to the dome. There is nothing else that's of the cartilages, like lateral crura, medial crura are not sutured, not fixed to the theostat. Theostat is just fixed to the very tip of the alar cartilages, which is the dome actually. The new dome is sutured to the tip of the theostat. Okay, so the tip is very important. You know, the dorsum aesthetic doesn't exist. Just do a reasonably straight dorsum, everybody is going to be happy. But for the tip, really your tip will determine your aesthetic result. And I can tell you, if your tip drops just 1 millimeter, you know, we're gonna lose everything in our rhinoplasty. The game is over and our patients are going to see it immediately. And let me tell you another word about the general aesthetics of the nose. Well, it's written in details in my book, in the section of philosophy. But believe me, there are no golden ratios. You know, 4 years, I was searching the golden ratios when I started in end of 90s. You know, I was drawing on the papers because there were no computers like today, and I was trying to calculate, find all these angles and everything. But at the end, I knew that, you know, there's always an inner voice of myself during the operation. And at the end, I'm gonna listen this inner voice, which is actually our instincts. You know, and the rule is, after so many years, what I learned is, if you like it,
if you like your result, your surgery, at the end of your surgery, then everybody will like it. So there is no measurement, there is nothing. You should always do something that you yourself, you are going to like it. And the opposite is, unfortunate, is also very true. If you do something and you don't like it, I can guarantee you that nobody will like it. And your patients are not going to like it. So I can advise you that when you operate, don't listen too much to your patients. You know, never do something that you don't like. Never listen to them. They say, I just want it 1 millimeter high, just lick, don't touch my tip too much, blah, blah, blah. But at the end, they are not going to be happy. Always do something that you yourself like very much. So in my technique, I have 20 steps. These are very basic steps, and I always, always do them exactly in this order, and always the same things. It doesn't matter if the patient is a big nose, small nose, droopy nose, thick skin, or I don't know, whatever deformity like there are. Deviations and anything, doesn't matter. I always do the same things. But you know, some steps I do it very strongly, and some steps I do it very little. That's what depends on the cases. And let me talk you about a little bit of the step 19, which is earth contest. I think this is the crucial steps that the first thing that I will talk to somebody who wants to learn my technique. So this is the end of surgery. You know, at the end of our surgeries, whatever technique we use, we can use this test. This test is going to tell you how your tip is going to be in a week, maybe 10 days. And also on the long-term result, you can see with Erskine test. So this is the end of your surgery. You're going to see your tip like this. You did a perfect job, very good projection. And now you're going to, with your fingertips, not just one fingertip, like all fingertips, you're going to push a little bit on the tip. Okay? You're going to do it 3 times. Push, push again, and push again. It's going to take you 5 seconds. And if your tip going to stay like this, that means your test is positive. And you're going to see, if your test is positive, your patients are going to be very happy, and her tip or his tip is going to stay like this for good. And let's see the other scenario. You're going to push it 3 times, and at the end, your tip going to collapse a little bit, going to stay like this. And I can tell you that your tip is going to be like this in maybe a week. If not a week, it's going to be like this in a month, for sure. This is your end result. So never go out of your surgery with a negative Erskine test. Okay, so let me show you some pictures. This is the end of my surgery. I push 3 times, tick, 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 and this is my result. I'm very happy. This is positive. Okay, so I can sleep in the night without thinking about the tip. This is the same patient. I did it in the middle of surgery before I put the theostat. Look at this is the same surgery without the theostat. I push it and the tip stays like this. And I can guarantee you that if I didn't have a theostat, this will be the result I'm going to have after a week. So our tips do fall. And I don't know why we never talk about it. If you go to a congress for 3 days, you know, 200 people going to talk, and nobody's talking about the bitter truth that our tips are falling. So let's talk about it. So let's talk about why our tips fall. You know, this is a very simple question. In my opinion, you know, the scenario is always the same. You know, I finished the surgery. You know, I had this problem for 25 years. You know, I finished my surgery. I'm very happy. My tip is very nice, you know, very elastic. I push it, blah, blah, blah. Everything is perfect. Very elastic, works. But after a week, my patient comes back and I see the tip. The tip has collapsed totally. This is the typical scenario.
So the reason for me, after years, that I decided that, because during our surgery, we use many sutures, you know, not only one suture, but many sutures. And each suture has some tension on the tissues. It's going to, you know, take all these tissues to its center. It's a huge, huge tension from each suture. And we're going to use many, many sutures. So in this small nose, we have maybe 20, 30 sutures. And each of them are making a huge force, creating a huge force of elasticity. But as you know, sutures are going to be very tight for just for a week or 10 days or 3 weeks. After this period of time, not because our sutures are going to resolve, but also the tissues, they never like this tension, and they're going to, you know, atrophy on some parts and hypertrophy on the other side, and the tension is going to be much, much less. So our tips are going to lose this elasticity, and they're going to start falling after a week. So really, don't trust what you see on the table. I mean, when you finish the surgery, you know, always do your Özkan test. Your Özkan test is going to tell you the bitter truth if your tip is going to be falling. Okay, let me tell you also another story about the Petengel ligament. You know, I trust the Petengel ligament maybe for 5 years that it's going to carry my tips. But the Petengel ligament is not something that is going to can carry our tips. It cannot. Because, you know, this is the end of surgery. This is your tip. Your Petengel ligament is something here. It starts from the dorsum. It's going to be attached somewhere here, all this area. But the thing is, Petengel ligament is elastic. It can pull, but it cannot push. It is soft. So it's going to be pulling, but the tip still can fall. You cannot, you know, take the tip high by just pulling it to on the cephalic direction. So it can easily fall or go up and go down. That's why it doesn't work, you know. We don't need a traction on this direction, but we need something to push it on this direction, which is Theostat. Okay, Theostat works this way. So I'm going to fix everything here, and it's going to stay there. It's so simple. So it works like this. You see, it's quite mobile. Tip is elastic. And I'm going to fix my dome on this tip point, and after a year, it's going to be quite mobile like this. And the trick is, the most important trick in my technique is you should not fix your medial cura here and lateral cura to the Theostat. This is the only point you're going to fix is your dome point. So there are many advantages of this technique. And one of them is this diameter, this distance that will be decreased. I call this the anteroposterior length. And, you know, I have many friends, colleagues that said, Theo, it's anatomically wrong, it's not anteroposterior. I know it's not really correct, but this is the easiest way to describe this diameter, because, you know, anatomically our noises is not staying on the anteroposterior or vertical direction. It's a little bit oblique on the three-dimensionally. You can call it cephalic to caudal, but it's not really 100% cephalic to caudal. So I called it anteroposterior. So this distance is going to be decreased. Be careful for this distance. This is a very important criteria in our rhinoplasty surgery. So look at it. Can you see how the distance is decreasing with theorhinoplasty? So when I see a result, when I look to the Instagram, you know, I see many friends, my colleagues that are doing surgeries. And sometimes I said, this one is Theostat. There's, you know, in this case, there must be a Theostat or theorhinoplasty in total. And I can tell you 90% I'm right. I can just see the picture and decide if there is a Theostat.
And the trick, the most important trick is this anteroposterior diameter. It's going to be decreased with theostat. Other techniques have difficulties to decrease it. Okay. Oh, okay. I also want to talk a little bit about low strip and high strip preservation techniques, because I know preservation is very popular in Mexico, and you guys also like to use, some of you like to use low strip. And, you know, let me tell you the difference between them. You know, the question is, okay, you can do low strip or high strip. I'm going to ask you the question, how long will take your revisions if you do low strip or high strip? Now, I'm talking about the preservation techniques. I'm not talking about classical technique. Okay, for you do preservation, you do low strip or high strip. And, you know, I do high strip, and my revisions usually takes me 20 minutes. You know, what I mean revisions, I have a recurrence in the hump, patient doesn't like this. Say, there's a little bump here, please remove it. I say, okay, it takes me 20 minutes. It's quite rare now, but you know, still it happens sometimes to me. And you know, we go to the operating room, she's under anesthesia, I'm gonna put my theorasp, I'm gonna rasp, and I'm gonna do my slice technique for the cartilage. You can find it in my book. I'm gonna slice the cartilage inside just blindly. Tick, tick, tick. I look at it, leave it more, leave it more, leave it more, rasping. It's done, I'm out, 20 minutes. Even less, sometimes 10 minutes. I'm gonna put just one suture because I'm gonna make a little hole. One puncture, put the theorasp inside, grasp, and it's done. But if you guys have low strip, your revisions is gonna take maybe 4.5 hours, 5 hours, 6 hours, because you may need to take some rib cartilage and you may need to do a reconstruction to your septum. Let me show you why. Okay, this is the low strip. Okay, you're gonna take this low strip, you're gonna remove it, but this is not enough to take the low strip. To press all this dorsum down with the septum, you have to remove the connection between the bony septum and the cartilaginous septum. And at the end of your surgery, your septum is going to be free. It's going to be only attached to the upper lateral cartilage. So at the end of surgery, your septum is going to be touching somewhere here, but it's going to be free mostly. And well, I can tell you, you lost your septum. And if you go to the operating room again for any revision, then you are going to be in a big, big trouble. And let's have a look again for the high strip. Why I do always high strip. I remove this high strip, okay, and at the end of my surgery, what I leave here as septum is rock solid. It's like I didn't touch it, you know, it's very, very, very solid. So if I go to the operating room again for any revision, I'm very, very safe. I can't do anything. So my technique works like this. I cut the bones. You can use lateral osteotomy. You don't have to use all my tools, but lateral osteotomy works very well here. You just do the lateral osteotomy, and then you do the radix osteotomies, and you're gonna cut here, and you're gonna make, also cut here with some hand saws, but you know, you don't have to. You can use little osteotomes. And then I do my push down, and the bones are going to go inside the bones. So I never do let down for this reason. I want them to get fixed into the antrum. This is how it ends. And then I'm gonna fix my bony dorsum to the septum, which is also a big advantage of the high strip. If you do low strip, you cannot use this Theodore suture. And this is Theodore suture, you're gonna pass from the septum, okay? If you use your right hand, it's going to be right to left. And then you're gonna insert a needle just on the K area, like you're gonna feel like the bone is finishing and the cartilages are starting. You
going to try to be as close as possible to the bone, as high as possible. So you're going to pass it to the left side of the patient. You're going to pass your thread on the reverse side. You're going to take out the needle, but you are not going to take out the tip of the needle out of the skin. And you're going to pass it to the other side. And you're going to grab the thread here. And you have the suture. So this suture is going to be from the septum, dorsum, and all around. And it's going to fix all your dorsum to the septum. You're going to... This is the fisherman, Perion fisherman knots of Dr. Oscar Ramirez that I learned from him. But actually, this is like tying a tie. So it's, we all know it. Like, I mean, at least men do know how to do it. So it's very easy. So it's going to help you to make your knots easier. So it's going to be and something like this. If you do this, high strip, Theostrat, and Theodore sutures, and you don't have to use a cast. You know, I think it's revolutionary. You know, we are doing the rhinoplasty, I don't know, for more than a century. And this is the only technique that you can go out of the surgery in all your cases without a cast. You know, I don't remember when I last time I used a cast. Maybe 4 years ago. Maybe more. I don't remember it. I just tape like this. There are tapes here because I put some fat. Also in this patient, there are some fat injection. But normally, it's just this one. And just I put some tapes under the eyes to prevent some swelling. So high strip and low strip, you're going to have exactly the same result on your surgery day. But if you go to the revision for any reason, then it's going to be another story with your low strip. So I never use it. So my technique, in summary, is something like this. You know, I have one graft, which is Theostrat, and I have upper lateral cartilage cut here to make it a little bit released and smaller. So I put two sutures here. I have two Theodore sutures here to fix the dorsum. I have one matrix suture just for security. I have three Gruber sutures on one side and another three Gruber sutures on the other side. I'm going to have a figure of eight sutures to fix the domes together. And I'm going to suture my Theostrat to my dome with it. And it's something like 20 sutures on one graft. And I always and always do exactly the same things in all my surgeries. And lastly, I want to give you some few comments that I learned for the last years from my friends from South America, Mexico, and other countries. I know that you are dealing with very thick skin, and I think also very soft cartilages. And these are very difficult noises. I can understand your challenges. But besides this, your dorsums are quite, you know, low, and you don't have really this 90 degrees acute angled sharp humps on the dorsum. So I know that you always think about, shall I do a just grasping and cartilage push down techniques are very, you know, promising for you. Shall I just do the little bit cartilage push down and just grasp the bone and don't touch the dorsum too much, things like that. Well, I did it in many, many cases. You know, I used to describe a technique which I called mini theorhinoplasty. I was doing this cartilage push down, very simple. And I didn't do it for the bone. I didn't do any osteotomies. I was just, you know, rasping the dorsum. And if necessary, sometimes I was doing just simple lateral osteotomies, like a classical technique in rare cases. But with time, I saw that I had too many recurrences. And even the dorsum was flat. My patients, somehow, they were not happy. So
I don't really recommend you to do a similar technique like this. And if I was a surgeon working in your country, probably I will be do the same thing, like push down in 80% of my cases. Just a little bit, but I will do it anyway. And in the rest of patients, I will still make my bone mobile, but not push down. I can call it like push down without a push down. You gotta make all the bones mobile, but leave it there. Just put the Theodore sutures. Believe me, it's going to look much better on aesthetics. I don't know why, it's like a miracle, you know. When you move all the bones, make them mobile, and fix them with Theodore sutures, they're gonna look better. So in this case, of course, you're gonna ask me then, where am I going to take my graft for Theostrat? Because you need a graft for Theostrat, which is not very small. In these extreme cases that you really don't want to do any reduction on the dorsum, you can take it in the center of your septum if you like, which is quite possible. You don't have to take the on the same spot if you are very scared that your dorsum gonna go down because you took some cartilage. But as I told you before, you know, your body dorsum will never go down without, if you don't push it too much. You know, you have the full control for the bone, but this is not true for the supratip area. In the supratip area and on this cartilage area, upper lateral cartilage area level, you know, if you take cartilage, then your cartilaginous dorsum is going to go down. So if you think that your cartilaginous dorsum height is very good, then you can take your Theostrat somewhere else. Okay. My second comment for your type of thick skin and weak cartilage noises, which are also very common in Turkey, in my country. And I will strictly recommend you guys to use always a Theostrat. Because Theostrat, as I've shown you in other cases, is going to make your projection perfect, and it's going to make the skin look much tighter and shape your tips. You need it, absolutely. No exception. I will have do it in all my cases if I was a Mexican plastic surgeon. And I have to talk about this alar reduction thing. And I think it's very popular now that everybody's going to take a little bit skin here. And I never believed that it's aesthetically something pleasing, it's gonna leave lots of scars. And if you ask my opinion, it doesn't work. You know, you can't make the alar region really smaller by just removing skin from there. So I would not do probably alar reduction in by far the most of my patients, if I were you. Okay. So if you want to learn my technique, if you want to learn from me my technique, please get my book and read it. You know, it's on the market. You can, please don't buy my book from Amazon or stuff like this. You know, you can only buy it from me because, you know, there is no other distribution. And there are some fake copies of it. Please don't go to the Amazon or I don't know, some other places. You can find the connection, the online web site in my Instagram, how to order it. So we're gonna ship it to Mexico in a week. So please have it and read it. Usually my friends told me that they read it in 2 hours. It's not a textbook at all. It's really like a manual. So come to my course in May. I'm going to have a course in May. It's going to be 7, 8, and 9 May. It's going to be in Istanbul, and there will not be a broadcast. It's going to be face-to-face. I don't like this, you know, now we are in a webinar, but, you know, we have to be in webinar. But in my May course,
please come. You know, COVID is finished here. We are all vaccinated, and in May, probably nobody is going to be dying in Turkey. Probably the death tolls are going to be very, very low all over the world. Because, you know, all the risk groups are now vaccinated. And when nobody dies, you know, it's not going to be a, you know, global crisis anymore. So you can travel in May, don't worry. And I already have, I don't know, maybe 10 to 15 subscriptions from Mexico. So many of you, of your friends are going to come. So, and after my 3-day course, the fourth day, I'm going to have a cadaver course. This is new. We are going to go to the Koch University. They have a perfect cadaver laboratory. And we're going to have our cadaver heads, which I ordered already for you. And we're going to work all day. We have a full day. We're going to start at 8 o'clock. We can start, we can finish at 8 o'clock in the night, in the evening, if you like. So I'm going to show you all details on the cadaver. And it's going to be a really big opportunity for you. So don't miss it. So the schedule is 7, 8, and 9. It's going to be course. 2 days I'm going to be speaking of my technique, videos, 300, 400 videos, and you know, blah, blah, blah. I'm going to answer all your questions in the hotel. And then the third day, I'm going to do 2 live surgeries, 1 open and 1 close of pterorhinoplasty. And the fourth day, if you join it, for just limited persons, it's going to be very few number of my participants are going to be there. So I'm going to be in my cadaver laboratory to show you how to do it. So then you do it, okay? And for this summer, I'm also planning to do some weekly fellow programs. I don't know the dates yet, but soon I'm going to make the announcement and I'm going to be, you know, taking the proposal for this. And lastly, I ask you, please, and please, and please, if you use my technique, please use my hashtags. Please put this pterorhinoplasty so that I can see you and other people do see you. Because, you know, you guys, you have great results. And I see this is pterorhinoplasty. I'm sure there is a pterostat here and no hashtag. Please don't do it. I use these hashtags, pterorhinoplasty and pterostat. If you don't use this, I don't see you, okay? And lastly, I don't accept visitors. I'm sorry for this. There are 2 reasons for this. First of all, when I have visitors in my operating room, anybody other than my team, I cannot really concentrate. So I either teach or do my job. And then when I do my job, I have to develop my technique. You know, I have to think about really clearly, so I can't. This is the first reason. But the second reason is also you cannot learn by doing this visitorship. You can visit your friends. You know, you can visit somebody at your own level. Then you're going to learn a lot from your friends. But, you know, I had this, you know, I was young and I visited many big guys. And each time I visit them, I was very frustrated. Because, you know, they are working in their daily routine. They cannot be interested with me. And, you know, I'm trying to see something. And I don't know what the patient is. You know, he's doing a surgery that I have no idea. There is no lecture before the operation. There is no lecture after the operation. Everyone says hi and hi and the operation and done. And you take a coffee. You say thank you. And you feel very bad. So don't do it. So you can't learn by visiting somebody. You know, when I'm talking about the fellow program, I'm going to select special cases for you. You know, these patients are going to be for you, only for you. And I'm going to take you before the surgery, and I'm going to give you lectures for hours, and then we're going to go to the operating room together. I'm going to operate, you're going to watch, and then we're going to go again to the lecture room, and I'm going to talk about the surgery. Then you learn. This is the way I can teach you something. Otherwise, you're gonna visit somebody and you're gonna feel like you are nothing but the guy that you visited, he is the god. And this is a very bad feeling.
So that's why I don't recommend you to be visitor to anybody, and including myself. Okay. I tell you, gracias. And I can have your questions. Bueno, pues muchas gracias, doctor Teoman, por su ponencia, una magnífica ponencia. Vamos a leer unas preguntas que tenemos de los asistentes en línea. Y posteriormente, si alguien de aquí del recinto tiene alguna pregunta, nomás levanta la mano, por favor, para llevarles el micrófono. La primera pregunta que tenemos, sí, doctor Teoman, del doctor David Galarza. Cuando tiene un paciente con un dorso óseo alto, que comienza cefálico a la línea intercantal y al mismo tiempo presenta un hueso nasal largo, por lo tanto, una lámina etmoidal larga también, ¿maneja el dorso de forma diferente? No, I never change my technique. If the etmoid bone is too long, then I'm going to remove my high strip and I'm going to see that the inside that already, when I take my high strip, I'm going to see the etmoid bone is too long. So I'm going to take my Kaplan scissors and I'm going to remove a little bit of the etmoid bone so that I'm going to have some dead space so that I can make my push down easily. But this part of surgery is very close to the skull base. So at this part, we must be very careful. You know, in my book, there is a special section for this. And that's why I don't remove etmoid bone in all of my patients. I remove something like maybe in 10%. You know, in 90%, the etmoid bone is short enough and we can manage to do our push down without touching the etmoid bone. Etmoid bone is close to the skull base. So we must be very careful. We should never use any punch or osteotomes or things like this. We can have easily CSF leakage. Okay. Gracias, doctor. Nuestra siguiente pregunta, la doctora Gabriela Vázquez. ¿Qué tipo de sutura utiliza? Creo que la traducción se... I always use the same... Yeah, I can hear you. You can hear me? Yeah, fine. Yeah. I always use the same sutures. I use non-absorbable sutures for the cartilage. You know, for my tip sutures, Gruber sutures, I use 6-0 proline. For my fixation of tail strut to the septum, I used 6-0 proline. Also, for my fixation of tail strut to the dome, to the tip, I also use 6-0 proline. But when I have to suture the mucosa or soft tissues, there are many other steps that, if you have my book, you're going to see that other steps like L profile, things like that. Then I'm going to use, or in Theodore suture, I'm going to use PDS. For example, Theodore suture is 5-0 PDS. I started with 4-0. In my book, it's 4-0, but you know, in the last time I'm using 5-0 is better. Yep. Other questions? De aquí del ¿alguien tiene alguna pregunta? Bueno, creo que son todas las preguntas, doctor. Le agradezco haber aceptado nuestra invitación. Esperemos que en algún tiempo lo tengamos de forma presencial. Y pues muchas gracias por su tiempo y su presentación, doctor. Thank you very much. See you soon. Gracias. Thank you. Y pues vamos a tener una siguiente ponencia. Si gusta, doctor, nos puede acompañar.
Nuestro siguiente ponente, pues para mí es un honor presentarlo, pues es maestro de maestros, profesor de profesores, conocido por todo el mundo, pues es mi gran maestro, mi amigo el doctor Armando González Romero, catedrático de la UDG, miembro fundador de la Federación Internacional de Cirugía Plástica Facial y de la Sociedad Latinoamericana de Rinología y Cirugía Plástica Facial, expresidente del Colegio de Otorrinolaringólogos y Cirujanos de Cabeza y Cuello del Estado de Jalisco, así como expresidente de la Sociedad Mexicana de Rinología y Cirugía Plástica Facial. Gracias. La maravilla de la tecnología, que no, ahora sí como el gran brother de la novela de 1984 de Orson, entonces en el que dice alguien nos está espiando desde arriba y controlando. Esto que nos están realmente mandando la señal, pero desde México, nuestro querido amigo Fernando está haciendo. Bueno, yo entrando en tema, quiero agradecer al doctor Raúl Durán y a toda su mesa directiva por invitarnos a presentar esto. El factor del tiempo, el tema es muy largo, en el sentido precisamente de que vamos a tratar lo de la evolución, el análisis, los resultados, y entonces me dijeron que no me preocupara del tiempo, de todas maneras es muy largo, voy a tratar de condensarlo, darles los detalles más importantes para que ustedes se puedan llevar realmente una parte de un concepto de lo que viene a ser una subespecialidad, que en realidad es, yo diría, que la cúspide a lo que uno pudiera llegar a manejar en el aspecto de la cirugía facial. Y aquí vamos a ver que, como en esta conferencia del doctor Teo que nos precedió, de hablar de un terreno localizado en el que a todos les hace lo mismo, en el que usa la técnica para todos, pero que las caras no son así. No hay una sola cara igual en el mundo, a no ser que sean gemelos unicigóticos. En consecuencia, lo mismo, aún en una misma familia, como decimos, van a ser tan diferentes como los 5 dedos de la mano, cada uno es diferente. Y el factor básico es el diagnóstico anatómico, el diagnóstico clínico, el diagnóstico funcional y la otra cosa importantísima, las expectativas del paciente. Lo que vamos a tener que ver aquí en este tipo de cirugía es ya el paciente que no va al cirujano porque tiene una patología que le ponga en peligro la vida, un cáncer, una alteración, va porque quiere verse mejor. Simple y sencillamente, es un fondo psicológico que debemos también tener muy en mente desde que llega un paciente para hacerse una cirugía que al fin de cuentas el punto final va a ser transformar, por un lado, los efectos del envejecimiento o por el otro, alguna alteración del esqueleto junto con sus tejidos faciales. En consecuencia, estamos hablando no de una cirugía que le vamos a hacer lo mismo a todos, y eso se va a ni la misma técnica. Eso no funciona. En la medicina eso no funciona. Entonces, y menos en la cirugía. De tal manera que cuando vemos aquí, nosotros en la parte de la aritidoplastía, lo que en realidad estamos haciendo es una metamorfosis. Es el proceso del envejecimiento que de esta juventud vamos a llegar a viejos con un esqueleto encogido y con los tegumentos colgándonos, como decía Leonardo da Vinci. Entonces vamos a analizar realmente lo que viene a ser, lo que viene a ser la parte de lo que es un facelift, que es en realidad el término más correcto del anglosajón, porque rítidoplastía sería hacer plastía o corrección de las arrugas. Y eso no es realmente sí el problema. Vamos a hacer un estiramiento de los tegumentos para reposicionarlos en su estructura esquelética
Y dependiendo la edad, la raza, el género, toda una serie de factores, incluyendo fundamentalmente el tipo de piel. Entonces, aquí la clave es una evolución, tener el análisis y tener los resultados que vamos a estar viendo precisamente para hacer esto. Hay una frase que me gusta mucho de lo que decía Leonardo da Vinci. Aquel que se... Y grábenlo porque esto es fundamental para todas las actividades que uno se dedique en el terreno profesional, en el terreno o ya bien también relaciones personales. Aquellos que se enamoran solo de la práctica sin cuidar la exactitud de la ciencia son como el piloto que se embarca sin timón y aguja y así nunca sabrá a dónde parar. La práctica debe cimentarse sobre una buena teoría y al no entrar por esta puerta nunca podrá hacer cosa perfecta ni en la pintura ni en alguna otra profesión. Todos sabemos que Leonardo fue el prototipo del hombre del Renacimiento, fue arquitecto, fue inventor, fue ingeniero de guerra, y bueno, en sus ratos libres lo que menos hizo fue pintura. Pintó solo 17 cuadros, pero los que hizo pusieron un éxito en realmente y un hito en toda la historia. Esto quiere decir que se puede dedicar a muchas cosas, pero hay que tener la ciencia, hay que tener el concepto de lo que se va a hacer y así puede ser un polifacético como lo fueron ellos. Entonces, en todo hay que conocer la parte de la historia. Hay que entrar en un concepto, de repente se está descubriendo el hilo nuevo, o cuando estábamos viendo y oyendo la plática del doctor, un colega se nos acercó. Esto de el Pushdown Kotler, los que tuvimos la oportunidad de conocer a Kotler, lo publicó en 1948. Y entonces eso tuvo su boom, vamos a ver exactamente en esto, lo menciono por esta siguiente. Realmente lo que viene a ser el tema que nos va a tratar, que tiene que involucrar, por supuesto, el también si hay una alteración de la nariz, corregirla, pero no hacerle lo mismo a todos, porque no todos, no hay uno solo igual, repito, excepto los gemelos que ya mencionamos. Se tiene que analizar la estructura, se tiene que ver en consecuencia qué es lo que necesita para cada caso. Pero antes tenemos que ir a las fuentes para que luego no resulte que nos están descubriendo el hilo nuevo. Cuando esto, el Strut, esto que le puso su nombre, eso ya Canderson lo utilizó y lo publicó por la época de 1966-68. Es el post, el Strut. Y luego otro colega en Sudamérica le puso el estandarte. Y así cada quien que quiere pasar por cualquier cosa, pues a lo mejor el punto de Thor. Eso realmente es desconocer todo lo que hay por detrás y lo que se ha estado haciendo. De ahí que es importante, antes de que nos metamos que a la técnica de Pitanguí o al artismo Monasterio o a la de Juan Pérez, todos llevan una escuela, y hay, claro, gentes como los que he mencionado, que han hecho aportaciones originales y están escritas y son a la fuente a la que tenemos que ir. Así, esto empieza, aunque la primera aritoplastia se hizo en 1909 en Francia, y que era nada más pequeña, ahí sí arrugas, están unas regas, unas tiritas, incisiones pequeñas, pero luego la parte que se estructuró, inicia todo después de la Segunda Guerra Mundial. Y un dato importantísimo, Sir Harold Hill, que es el padre, el fundador de la cirugía plástica facial, escribió eso, fue otorrinolaringólogo neozelandés. Y luego trabajó en Estados Unidos y toda la experiencia que le dio lo de la guerra hizo entonces fundar la Academia Americana de Cirugía Plástica Facial. Uno de los pioneros en la cirugía plástica facial de México fue el doctor González Ulloa, que también por curiosidad y casualidad
Primero fue otorrinolaringólogo y luego cambió a ser uno de los pioneros de la cirugía plástica facial, fundador del Hospital La Linde, que hizo muchas residencias. Todo esto son pioneros que hicieron mucho énfasis junto con el doctor Ortiz Monasterio, que fundó el servicio bajo su pecunia, él lo pagaba, del Hospital General de México, y luego después se cambiaron al Gea González. Todo ese antecedente, hay que ver esa historia. Pero previamente ellos también tuvieron que ir con los colegas americanos, que eran los que estaban en la parte fundamentando las academias. Y vean, desde 1954, en nuestra área de la otorrinolaringología, se funda la American Rhinology Society por el doctor Cottle, y luego, 10 años después, la American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery, el grupo que parte realmente de la Academia Americana de Rhinología. Luego se funda en el 65 la International Rhinology Society, otra vez por Cottle, en asociación con la sociedad japonesa, que en esta época era el boom precisamente de lo que estaban con el push-down, y después el push-down dejaba muchas alteraciones, porque eso que oyeron ahorita, que hacían el push-down y luego hacían las osteotomías bajas y metían el resto a la fosa, esos señores estrechan las válvulas, esos causan problemas, eso no funciona y eso se abandonó. Y entonces se cambió a lo que es el let down, es decir, quitan la tira de abajo, pero no la hunden y bajan la altura. Esto, estamos hablando de esta época de la International Rhinology Society de 1965. Luego, en 1970, se funda en nuestro país la Sociedad Mexicana de Rhinología, entre otros, precisamente con el doctor Tomás Azuara y el doctor Fausto Infante, que eran la parte activa en ese momento de la fundación. El boom de la rinología estaba. Cottle había estado en 1970 en el Congreso Mundial de México, que fue el Centro Médico Nacional, en el auditorio, y con disecciones que también se hacían en la Universidad Autónoma de México. Y entonces, con ese estímulo y la visita de Cottle, y que hubo una relación ya directa con él y muchos de los que estábamos en esa época, en esa década de los 70s, tuvimos la oportunidad de ir con él a Estados Unidos para ver precisamente la parte de sus cursos. De ahí, luego, ese boom, Cottle también llevó mucha de la escuela funcional a lo que es la Academia Europea, y que luego se hizo la Joseph Society porque incluyeron la cirugía facial. Estamos hablando en 1977. Luego, en 1988, a mí ya me tocó participar en la fundación también de la Sociedad Latinoamericana de Rinología, que unió a todos los países latinoamericanos, nos unimos, formamos la Sociedad Latinoamericana, y el primer congreso fue en Argentina con el doctor De Luca, en Brasil, con el doctor Neves Pinto, el segundo en México y el tercero en Argentina. Estamos hablando de 1962 y se siguió allá a la formalización en 1982 con la Sociedad Latinoamericana de Rinología. Luego, ya en México, nuestra sociedad, que antes era igual que aquí la nuestra, la mexicana, que era la Sociedad Mexicana de Rinología, en el 1989 le cambiamos el nombre y se hizo también de cirugía facial. En esto, cuando la lucha con los celos con la cirugía de los cirujanos plásticos, que decían por qué poníamos cirugía plástica si no éramos cirujanos plásticos, es decir, que no habíamos llevado eso, en principio se puso la cirugía facial. Y porque la cirugía que hacemos es en la cara, y eso es facial. Entonces, que si hace funcional o si hace estético, pues podrá hacer la parte facial. Pero entonces fue una lucha que, por desgracia, todavía quedan ahí algunos residuos de gente
que creen que nosotros deberíamos, como dijo alguno de ellos, nomás estar sacando mocos y enderezando tabiques. Esto es un concepto arcaico. Realmente la cara debe manejarse en su conjunto, y si una nariz tiene el problema funcional y también el estético, lo integral es manejarlo de una manera íntegra, valga la redundancia, tanto en lo estético y lo funcional. Pero la nariz nada más es un segmento de la cara. Es parte de la línea media, lo más prominente, sí. Pero ¿qué hacemos con esos respiradores orales que tienen retrusión de mentón, que tienen hipoplasia del tercio medio, que tienen hipoplasia también de los malares, o con los pacientes que con los años se les cuelga la nariz, se les cuelga la piel, se cuelga todo? Esto realmente hay que entender que hay especialidades y luego subespecialidades y subespecialidades, la subespecialidad. Conforme queramos ir yendo a abarcar si es una parte solamente o la cara en su totalidad. Y entonces, siguiendo la parte de la evolución, también nos tocó participar en la fundación de la Sociedad Latinoamericana y de Cirugía Facial, y en 1998 la Academia Americana de Cirugía Facial hizo una convocatoria a todos los presidentes que estábamos en Latinoamérica en relación con rinología y cirugía plástica facial. En ese momento yo estaba de presidente de México y simultáneamente también de la latinoamericana, y me tocó participar entonces en esto que salió en 1998 y sigue, terminó los estatutos, hicieron en 1999, y luego nos reunimos para ver dónde se hacía el primer congreso internacional de la federación, y nos sacamos la rifa del tigre, y me tocó organizar precisamente ese congreso en México, y lo hicimos en Cancún en el 2000. Entonces, esa evolución. Esas son algunas fotos que parten de lo que estamos viendo de la European Academy de Facial Surgery, la Joseph Society, en el que esto lo hicimos en Bolonia. Es Giorgio Sulcenti aquí, que él fue uno de los alumnos de Kotler, de los que fueron precisamente a Everett y a Washington en una de las partes de sus cursos. Acá está Tom Wang, que ustedes lo conocen. Acá está a Ted Cook, Ignacio Tasca, que era el profesor invitado y el jefe del servicio en Bolonia. Marcos Moselin, que es una parte muy activa y también ha sido presidente de la Sociedad Internacional. Esta es la foto del momento de la fundación de Washington en 1998 de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Facial. En ese momento, el presidente precisamente era un otorrinolaringólogo de la Royal Society, precisamente el doctor y los demás participantes en los cuales estamos, y muchos de los de la Academia Mexicana. Después de eso, en 1900, ya que teníamos, empezamos los cursos, en 1999 hicimos este curso con 5 expresidentes, aquí en Guadalajara, 5 expresidentes de la Academia Americana de Cirugía Plástica Facial. Aquí está Jean Tardy, así Perkins, a Toriumi, y aquí tenemos a Ted Cook, y bueno, acá están conocidos colegas, el doctor Efraín Dávalos, que fue el pionero en la fundación de la Sociedad Rinología Mexicana. Y entonces tenemos todas nuestras esposas que nos acompañaron, y luego el curso que hicimos aquí también en la casa, son los jardines de la Casa del Médico, con los profesores. Aquí ven a los profesores que les he mencionado, y de ahí hicimos en el 2000, un año después, como les mencionaba, el primer congreso de la Federación Internacional de Cirugía Plástica Facial.
Tenemos aquí, como pueden leer, a Felipe Cascio de Italia, a Moselin, a Carlos, a Pedro Clarós, servidor. Y bueno, esa parte histórica que es importante saber la parte de los orígenes. Y luego entremos a la materia. Hace un rato mencionábamos de Leonardo da Vinci, este es un dibujo de él. Y entonces su frase, que es lapidaria, el tiempo y la gravedad cobran su impuesto. Llegamos a viejos con mucha piel que cubre nuestro encogido esqueleto. Esto lo pongo porque realmente es la síntesis de lo que al fin de cuentas es la filosofía en la parte de la rítidoplastía, en la parte de la blefaroplastía, en la parte de lo que viene a ser el lifting facial. Entonces, con esto ha descendido todo el esqueleto, esto que era en la juventud. Luego vemos, hay reabsorción ósea, muchas veces hay ausencia de piezas dentales, bajan todos los tejidos, baja el soporte de la punta, hay absorción de la grasa, arrugas por todas partes, el cuello y todo. Entonces, el objetivo de toda la gente dice que idealmente quisiera ser rica y bella. ¿Quién no? Pero el problema es que habrá ocasiones en que por muy millonarios que sean, si son feos, pues se podrán quitar menos feos, pero seguirán feos. Entonces, todo va a tener un límite. Y si no, fíjense en la historia, las fotos de las reinas, las de Inglaterra, las de Europa y todo, cuando no había dentistas, cuando había dolor de muela y se quitaba, y todas terminaban con estas retracciones, y ni quien les jalara la parte de la piel como para hacerlo. Entonces, afortunadamente, como vamos a ver, tenemos en esta ocasión la posibilidad de hacer esto. De esta evolución que tenemos, de unas etapas en la infancia, en la edad madura y en la tercera edad, es una fotografía que ha sido realmente proyectada en el tiempo. Y esto es lo que nos vamos, todos los que estuvimos así, vamos a pasar por esto hasta llegar aquí. Y bendito Dios si nos deja llegar, ojalá que podamos presumir las arrugas. Este es un factor importantísimo, siempre y cuando se tenga salud. Esto es importante. Entonces, esto es lo que una paciente con estas características, si desea realmente quitarse años, aunque tenga calidad de vida, realmente esto, una cirugía le va a ayudar. Esta es madre e hija. Entonces, vean ustedes realmente la belleza de la piel, las estructuras. Y si ella quiere verse 40 años más, puede verse en su madre o ver nosotros las fotografías de nuestros familiares, y vamos a llegar a esto. Esto, ¿qué es lo que vamos a tener que revertir? ¿Creen ustedes que haciéndole nada más una rinoplastía vamos a lograr que esa estructura vuelva a tener belleza? No lo vamos a poder. Van a ver aunque hagamos esto, esas arrugas, la ptosis palpebral, los platismas que cuelgan, la reabsorción, hay reabsorción ósea. Entonces, no es solamente levantar los tejidos, sino tener en mente una cirugía tridimensional, es decir, reponer volumen en estas áreas donde faltan, rellenar en ocasiones parte de los tejidos blandos para dar una turgencia de esto. Este es el objetivo y esto tiene que analizarse independientemente de cada paciente. Entonces, les mencionaba que la rinoplastía inicia en Europa en la primera década del siglo XIX y, perdón, del siglo XX, concretamente en 1909. Y entonces esta, fíjense lo que era en esa época, todo hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, todo esto se criticaba a la persona que se lo hacía y al cirujano. Y esto se hacía casi ocultas, críticas a la cirugía de vanidad, envejecer con dignidad, no atentar contra las leyes de la naturaleza, parece que estamos oyendo al cura en el sermón del domingo. La cirugía debía hacerse solo para salvar la vida o aliviar el sufrimiento, no arriesgar la vida, riesgo anestésico.
Y antes se hacían las cirugías quitando a lo mejor un cáncer en la patología y olvidándose de que el paciente también tiene motivo y le gustaría mucho corregir su aspecto físico también, aparte de la salud. Y eso realmente ha cambiado. De tal manera que ahorita estamos en esta evolución. Si hacemos un resumen, les dejaría esto para que lo grabaran, desde lo que ha sido en todo el siglo XX, desde pequeñas incisiones, disecciones subcutánea limitada, plicatura, y luego se hacían suturas para levantar, plicar, que luego, y esto es cíclico, luego vuelve otra vez, las disecciones subes más extendida. Luego viene Hambra en la época de los 80 y 90 con la disección de planos profundos compuesta. Es ya levantar todo, platisma, orbicular de los párpados, ojos, la parte de párpados, la grasa orbital. Y luego en la época que estuvimos a finales del siglo pasado, que estuvo de moda toda la cirugía endoscópica, hubo también endoscopistas que empezaron a querer resolver el problema con una disección superióstica vía endoscópica, entonces levantarlos de abajo, ya no ama la piel y esto. Esto no duró mucho tiempo porque era mucho el edema y poco el resultado, cuando en realidad hay que reponer los tejidos, tanto la parte de los tegumentos, la parte muscular, la reposición de grasa, en ocasiones poner también implantes. Y entonces la campana, las disecciones estas, sobre todo los planos profundos, era una cirugía muy agresiva, edemas hasta de 3 meses, los resultados eran buenos, pero se vio que con mínimas incisiones, y luego en los 2000 sale este artículo del Max Lift, el Max, que es el Minimal Access Cranial Suspension, que era ir directamente a la parte de los tejidos, fundamentalmente el esmás y el platisma, reposicionarlos y con incisiones más limitadas que luego les voy a mostrar. Esta evolución que empezó entonces la endoscópica con los endoscopistas en América Latina, sobre todo Psilakis, que fue brasileño, Vascones e Isis, que fueron suramericanos, y luego Ojambra. Esto hace un parteaguas en las disecciones y habla de los planos profundos y de tegumentología compleja. Son los mejores resultados, pero requiere muchísimo más entrenamiento, es más larga, más edema, la rehabilitación es más lenta. Luego así siguieron, como ustedes ven todos estos datos, hasta aquí inicia el siglo con Baker, que hace un short scale facial lift, que hace pequeñas incisiones y a través de pequeños despegamientos y a través de ahí hacer las plicaturas, que lo termina luego Tonar de Bélgica, y hace Patrick Tonar, y hace entonces la parte del Max Lift. Entonces, si lo quisiéramos resumir en un factor así de 5 etapas, diríamos que la primera es hasta la Segunda Guerra Mundial, de 1901 a 1945, era solo estiramiento cutáneo, disección subcutánea variable. La segunda generación, de los 50 a 1975, viene Conley, un gran cirujano, otorrinolaringólogo, cabeza y cuello, y él publica su libro en 1968 sobre el facelift operation, que es cuando se establece el nombre alterno a la rectoplastia. Y entonces nos hablan de la disección subcutánea, la aplicatura, el arco cigomático, los cambios, y ahí aquí empieza mucho ya la suspensión y la imbricación del tejido subcutáneo. Este fue un parteaguas y este es el hito. Si pudiéramos decir, ya en la tercera generación, que estamos hablando de la década de los 70s y los 80s, viene Mizzi Peroni, que publica en 1976, la parte de la suspensión del esmás. Se describe, se da a conocer el sistema músculo aponeurótico superficial. Ellos eran del equipo quirúrgico de Paul Tessier, un gran cirujano plástico o facial francés,
muy amigo el doctor Ortiz Monasterio, y que ellos desarrollaron toda la parte de la cirugía craneofacial. Aquellos cursaron la parte de hacer el abordaje coronal, que lo distribuyeron, bajarlo, y entonces notaron que luego al reconstruirlo, las arrugas pues, se rejuvenecían muy bien. Pero luego para hacer también la parte de la órbita, aparte del abordaje coronal, se metían también a la parte sumalar. Y entonces ahí se vio que realmente el éxito no solo se corregía la parte de los cruzones, las deformidades craneofacial, sino que mejoraban mucho estéticamente. Esto entonces se hizo esta disección subcutánea y disecaron el colgajo del SMAS. El SMAS es una continuación, como vamos a ver, del sistema músculo aponeurótico superficial que continúa del platisma, se sigue a la fascia temporal y hasta la parte frontal. Y entonces es esa parte entre la piel y entre los planos profundos, pero tienen interconexiones con los músculos de la expresión. Entonces, que son al fin de cuentas los que van a formar las arrugas. Si nosotros modificamos esto y lo reposicionamos, el resultado es cuando va a ser mejor. Llegamos a la cuarta generación, entonces aquí con Hambra, en la reticotomía de planos profundos y compuesta, y luego el lift periósteo, lift platismal, la mastectomía. Esto tienen indicaciones muy precisas que luego vienen esto. En el siglo XXI, en donde estamos, en esta quinta generación, tenemos la disección subcutánea más el manejo del SMAS. Es decir, hacemos una disección de piel subcutánea porque el SMAS, que va a ser el sistema músculo aponeurótico superficial, lo vamos a tener que despegar en capas y los vectores, la piel va a hacer un estiramiento y suspensión vertical y luego oblicuo lateral. Y el SMAS, que es todo esto que se nos cuelga, la muestras con un botón, entonces es levantarlo, reposicionarlo y traslaparlo con la parte de la piel de los colgajos para mantener eso. Y entonces se hace todo esto, se aplican las suturas de suspensión, los fillers, los injertos de grasa, estos son cuestionables, se absorben. En ocasiones ha muerto gente por embolia grasa o necrosis de tejidos. Y el gran advenimiento en esto de las arrugas va el Botox, que ha tenido una gran aceptación y un gran futuro. Si en imágenes les mandáramos el resumen de la técnica, diríamos de la primera etapa, la pura disección de piel. Acá está el SMAS, los músculos. Y entonces, primero pequeñas incisiones preauriculares o frontales. Pero esto, cuando entra la subcutánea, de lo que estábamos hablando con este Conley, era esto, el puro colgajo de piel. Y luego suspensión nada más de la parte muscular y luego poner la piel. Cuando viene SCOG, que es el antecedente previo al SMAS, ya levanta aquí parte del platisma. Ya está el platisma, está la parte de la piel subcutánea y entre eso va a tener hacia arriba y luego ya vamos el SMAS con Missy Peroni, que mencionábamos en 1976, y luego nos vamos en el plano profundo. Aquí ya vean ustedes que va el platisma, va la grasa submalar y va hasta el músculo precisamente de el orbicular, de los párpados y el cigomático mayor y cigomático menor. Aquí el gran riesgo es el nervio facial, por supuesto, que sale de la fascia parotidia y esto es más riesgo de darle al facial. Y entonces todavía va más con la retinectomía de plano profundo, se asocia a esta compuesta porque se eleva, también se diseca el orbicular de los labios junto con esto, imagínense todo, para despegar y corregir toda la bolsa y la ptosis de lo que estamos hablando. Entonces, todo esto va a hacer, al fin de cuentas, que los tejidos que recubren este esqueleto
pierden soporte, la colágena, y esto produce la ptosis de los tejidos. Y entonces, el tratamiento racional vamos a tener que sea el diagnóstico anatómico. No, otra vez, no podemos hacerle lo mismo a todos los pacientes porque nadie es igual. Tenemos que hacer como un traje a la medida. Y entonces, esto será reconstruir y aumentar el soporte y reposicionar los tejidos y corregir el volumen. Con eso, lo que tenemos que hablar entonces del ESMAS viene a ser ese, la parte del acrónimo de la aponeurosis, el sistema aponeurótico superficial, y que es, en síntesis, esa fascia que, como les mencioné al inicio, conecta los músculos desde el platisma hasta el frontal, esta descripción por Miss y Peronil 76, y la clave es que va a dividir la grasa subcutánea en dos capas, que conecta por fibras a la dermis, transmite y distribuye la fuerza de los músculos y que son los que forman las arrugas. Este sería el ESMAS unido a toda la capa de los músculos faciales y están interconectados con prolongaciones aponeuróticas, y entonces esto, al descenso, que hace con el tiempo, la acción de la gravedad, la musculatura, lo que nos queda aquí entonces es revertir todo ese proceso de envejecimiento y levantar. Esta es la síntesis de lo que tendríamos que modificar esta cara envejecida a reposicionarla, levantarla. En estas disecciones anatómicas, un cadáver fresco, tuvimos la oportunidad de disecar, vean ustedes, aquí está la capa de grasa, la subcutánea, con todo el cuajo de piel. Este es el ESMAS y está acá la grasa profunda, incluso la grasa malar. Y todo esto nos va a cubrir esto una vez que lo eliminamos y que vemos acá todo este colgajo. Todo esto nos lo va a cubrir el ESMAS y luego se va a continuar hacia la parte del frontal. Entonces, pero en este sentido, la parte importante también que tenemos que reparar y tener mucho en cuenta es esta grasa submalar que tiene mucho que ver, y por supuesto la conjunción que tenemos con la parte de los párpados y la musculatura. Llegamos entonces a la parte de la cirugía. Llega el paciente, dependiendo la edad, dependiendo las deformidades, lo que tenemos que determinar fundamentalmente es este flujo de alteraciones, disecciones. El punto de manejo va a ser el sistema músculo aponeurótico superficial. Y entonces tenemos que hacer la primera disyuntiva, hacer la disección y hacer la suspensión. En la parte de la disección, dependiendo del caso, dependiendo del efecto del envejecimiento, de la ptosis de los tejidos, tendríamos que ir a hacer una disección limitada o bien una extendida con manejo del subesmás y de planos profundos, y luego la suspensión una vez que hemos disecado y reposicionar la ptosis de los tejidos levantándolos. Tenemos que hacer generalmente una combinación de una disección vertical, generalmente, y diagonal del ESMAS, y también tener en mente también la parte de la posición después de los colgajos dérmicos. Con esas características, entonces, el siguiente paso a determinar es lo que tenemos los tipos de colgajo. Tenemos un mini, que es en el A, cuando para personas que no tienen mucho descenso, o uno más, más avanzado, que sería, pero este corto, que nos agarra también todo el plano submaxilar, que viene acá la parte de los ligamentos de suspensión, viene también el ESMAS, viene el platisma, y uno cuando, como en este caso, que se tiene que hacer un colgajo largo para mantener precisamente también la suspensión y la aplicatura
de lo que sería el platisma y luego el EVAC. Entonces, estos son variantes que se tienen que hacer en cada caso. Aquí tenemos, por ejemplo, en este, con la parte de modificación de la extirpación y elevación diagonal del ESMAS, y podemos ver cómo se determina este ángulo mandibular. Vean la parte del platisma, esto que cuelga el ligamento, que queda un ligamento de fijación precisamente del platisma, y elevar todo este tejido en una dirección vertical y oblicua para la parte retroaublicular y hacer. Este sería los extremos en los que nos encontramos ahorita. Desde 1980, luego con la publicación de Hambra de los planos profundos, en pacientes de tercera edad con una ptosis bastante marcada, vean ustedes, se hace todo este despegamiento hasta la fascia parotidia aquí, en la parte retroauricular. Este es el pabellón auricular que lo hemos suturado para que nos permita ver todo esto. Esta es la piel, ese es el plano subcutáneo. Aquí este es el ESMAS que cubría todo este segmento del tercio medio facial, parte del cuello, el arco cigomático acá. Lo hemos elevado y en este plano, hasta este llegamos porque aquí ya hace la emergencia del nervio facial, cuando sale de la poneurosis parotidia. Y entonces, de esto se vio que para pacientes que no eran tan graves como la tercera edad, que tendríamos que hacer esto, luego les muestro el pre y el postoperatorio, habrá casos de que no son tan drásticos los trastornos del envejecimiento y que llegamos aquí, vean ustedes aquí, nada más es la parte de un tejido, disección subcutánea, aquí está el ESMAS, y entonces ya no tenemos que elevarlo, no tenemos que mover todo esto, y simple y sencillamente esto es lo que viene a ser el max lift, o sea, se hacen unas jaretas, unas suspensiones con material permanente, no absorbible, con nylon 4-0, para hacer esto, se jala en esta suspensión, aquí está el arco cigomático, y esto se sutura y queda a nivel de la fascia del músculo temporal. Este es el ángulo de la mandíbula, y esto es para corregir la parte de los surcos que se forman los nasogenianos, entonces se hace esa atracción. Entonces, en una parte de la dinámica, cualquier técnica que trabaje en una dirección vertical cráneo-caudal tendrá un efecto visual anti-envejecimiento. Estamos haciendo de levantar hacia arriba y la otra diagonal hacia la parte preauricular y luego hacia la región mastoidea para distribuir los músculos. Entonces hace esta remoción de todo el tejido que sea redundante, que sobre la parte del sistema músculo poneurótico superficial, y hacemos esto para manejar la reposición de los tejidos. Si hacemos un esquema de lo que haríamos en la toma de decisiones, lo primero que tenemos que ver cuando nos enfrentamos con el paciente es el grado de envejecimiento. Luego, el deseo y las expectativas del paciente, porque todo el mundo va a querer quitarse todos los años, y hay ocasiones que el tejido no lo permite, las alteraciones anatómicas no lo permite, y eso en relación a la anatomía y el aspecto psicológico del paciente, que es importantísimo. Luego, o la experiencia y la habilidad del cirujano, si está muy limitado, pues lo va a inducir a hacer cirugías también limitadas. Entonces, aquí se tiene que estar preparado para los planos profundos o para las superficies mínimas, porque cada una de estas va a tener una morbilidad, una técnica, y sobre todo los costos y la recuperación. Mientras más extensa es la cirugía, más tiempo quirófano, más edema y evidentemente
la cosa de la evolución va a ser más lenta. Esto es toda la parte del aspecto teórico que era fundamental establecerlo, porque es la esencia de lo que en realidad viene a ser cuando presentemos los casos clínicos. Voy a presentarles esto para que ustedes vean un primer caso clínico en la tercera edad. Vean ustedes, hay asimetría facial. Vean desde las arrugas, aquí hay hundimiento de la grasa, acá está el párpado, blefarochalasis. Vean, las comisuras palpebrales son diferentes, hay las bolsas de grasa, las bolsas malares. Vean todos los surcos, todo lo que hace este descenso, y son bandas platinales muy marcadas, y esto bastante. Estos son los casos extremos. Obviamente es también, como veíamos, en la tercera edad, y entonces el abordaje de esto, si lo comparamos, y aquí es importantísimo que lo valoren también sus fotografías, que sean con flash y sin flash, para que puedan ver la diferencia, el mismo paciente en la misma posición, pero observen esto, porque realmente es el punto de lo que vamos a tener que valorar estos segmentos, con todas estas bandas platismales que tenemos acá, toda la caída, el descenso, las bolsas malares y la parte también de la grasa palpebral. Entonces esto habría que, además de la asimetría que tiene con las cejas, y esto no era un candidato para hacerle un lifting frontal, porque realmente el factor fundamental del descenso de las cejas y esas arrugas las abordamos de manera directa, como vamos a ver, le hicimos blefaroplastia, le hicimos un lifting de planos profundos, aplicatura del SMAS, y entonces vean esto, el análisis que tiene que hacerse por tercios, cada región es un tratamiento específico. En esto, estas arrugas, vean la simetría, ya les había marcado también la cosa de los párpados, y los músculos frontales, los corrugadores, el piramidal. En esto, en el tercio, que vamos a ver todos estos tejidos blandos con las arrugas horizontales, las verticales, la ptosis de las cejas, que son diferentes. Y esto, pues evidentemente, tenemos que trabajar este tercio superior, el tercio medio y el tercio inferior. En el tercio medio, pues es estructura maxilofacial, tenemos el orbicular de los párpados, tenemos la grasa de la mejilla, y aquí el descenso que viene a dar realmente la fosa adiposa submalar y estos pliegues nasolabiales, y que nos hacen el mayor descenso de esto. Evidentemente tenemos que hacer una disección muy radical, la del plano profundo que les mencionamos, para despegar todo y luego esto subirlo. En el tercio inferior vamos a tener todo esto, el manejo del platisma, valorar en muchas ocasiones también algunas prótesis para mentón o mandibulares cuando se haya, valorar mucho la posición del ioides por la inserción de esos músculos. En un sentido estricto, la de planos profundos, que es la que se le hizo a este paciente, se hacen en tres planos totalmente diferentes. La parte temporal, se hace la parte del colgajo cutáneo. Acá estaría la parte temporal. Aquí el ligamento cigomático malar, el arco cigomático. Aquí levantamos, a partir de este segmento, de este tercio medio, levantamos la parte del SMAS, y esto es el músculo orbicular, este es el cigomático mayor, acá está la fascia parotidia, y aquí en el cuello hacemos nada más la subcutánea y exploramos, exponemos la parte del platisma. Son tres capas diferentes, lo cual implica directamente que aquí hay tejidos y ligamentos que van a la parte de la mandíbula,
la preauricular, este ligamento a nivel ya de la parte del mentón lateral, y los ligamentos estos que son las bandas platismales que luego vamos a ver. Entonces, teniendo eso en mente, insistir de nuevo que el gran riesgo es darle al nervio facial. Aquí está, estamos levantando la parte, en este dibujo se ve lo que viene a ser la parte del esmás. Inmediatamente, acá en los cigomáticos, está el facial saliendo de la fascia parotidia. Y estamos manejando este tejido. Y ese, hay que tener realmente mucho cuidado con eso. Ahora, vamos a ver esto. Observen este segmento. Dice uno, caramba, ¿qué vamos a poder hacer ahí? Si todo caído, la ceja caída, aquí esta grasa hundida, a diferencia del otro, la bolsa, las bolsas malares. Entonces debemos tener eso mucho en mente. Y entonces empezamos por hacer la parte de la blefaroplastia. Estamos aquí exactamente con la parte de abrir el septum orbital. Este es el reborde orbitario, la grasa orbicular, para reposicionar y llenar este surco. Es un error quitar la grasa. La grasa desciende, no es que esté herniada. Y la mayoría de las técnicas se hacen, aquí ya está hundido arriba, y esto se hunde porque esto se descendió y el globo se desciende. Quitarlo es dejar el ojo hundido. Entonces, lo que tiene que hacerse en esos casos es abrir el septum orbital, junto con el músculo orbicular se expone, se abre aquí para distribuir esta grasa y rellenar este surco. Ese es un punto clave, y el error sería quitar la grasa, como la gran mayoría de los cirujanos quitan la grasa en la blefaroplastia. Luego, aquí se expone, este es el reborde infraorbitario, se repone para poner toda esta grasa, como digo, rellenando este segmento. Entonces, iniciamos con la parte de la blefaroplastia, seguimos con incisiones directas de arruga, como ven lo marcadísimo que están las arrugas. Y ven a ver que no se van a notar absolutamente nada la excisión de piel que estamos haciendo aquí para elevar la parte de las cejas junto con el músculo orbicular y obviamente también la extirpación de la tira de la blefaroplastia superior. Y entonces, una vez que hemos terminado eso, pasamos a la parte de los planos profundos que les había mostrado esta diapositiva. Para hacer toda esta disección, aquí el plastisma lo vamos a elevar, acá el esmás. Acá estamos también viendo para manejar la bolsa palpebral y un colgajo de este es más una parte vertical y otra diagonal hacia preauricular y la retroauricular. Se quita luego toda la piel que nos sobra, vean toda la parte de las sobras, acá está el pabellón auricular todavía suturado. Y entonces esto hay que hacer como un diseño, como si fuera un traje, un saco. Hacer las incisiones a donde queremos, hacer el lifting, el estiramiento. El primero y más importante es a nivel preauricular, que es nuestro punto de anclaje. Todo esto va a sobrar, todo esto va a sobrar. Luego seguimos. Ya suturamos esto, seguimos del ángulo, manejamos hasta ir quitando toda la piel e ir suturando por los planos subcutáneos a la parte. Todo esto es la parte donde no hay un patrón, se tiene que hacer de acuerdo a lo que el paciente va necesitando. Ya hicimos la parte preauricular, ahora vamos a la retroauricular. Vean todo lo que le sobró de piel, hay que tener mucho cuidado con la línea de implantación del pelo. Tenemos entonces aquí que establecer nuestro punto primero retroauricular, aquí a este nivel, directamente a mediados entre la parte del cartílago, del óvulo acá, hacer el anclaje que nos queda aquí, toda esta piel nos va a sobrar, lo ven aquí, lo estamos quitando, se hace el modelaje, finalmente suturamos
toda la piel que todo nos sobraba. Esto es todo lo que sobró. Y recuerden que previo en la parte muscular la suspendimos, la suturamos y estamos dejando entonces esta parte. Y aquí es muy importante cuidar la línea de implantación del pelo para que no quede un escalón. Entonces, si se quita más, hay muchos casos que se quedan y queda este escalón y se nota bastante antiestético. Esto es todo ese manejo y este es el resultado que ustedes pueden ver. Entonces, evidentemente, lo que se trata es de que no tenga el estigma quirúrgico, máxime cuando los pacientes son gente que tiene relaciones públicas, los aspectos laborales. Entonces, llevar a esto y todos estos segmentos que han mencionado, si ustedes se fijan, no se nota absolutamente nada la cicatriz de la piel que se hizo. Utilizamos estas arrugas para hacer ese levantamiento, si ven acá la asimetría de los párpados y aquí realmente ya el colgado palpebral, los platismas resueltos. Esto lo vemos en la vista de tres cuartos, que ven la línea mandibular, los resultados de este descenso platismal, la vista de perfil, la que puede verse realmente el efecto de lifting. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? De esto, esto sería el extremo, esto es lo máximo que nos vamos a encontrar. Un paciente que tiene mucha exposición en la sociedad, un paciente que no se había hecho esto en su tercera, hasta su tercera edad, cuando ya la imagen cuenta, y esto pues a llegar a este efecto y que no tenga, repito, el estigma quirúrgico, que luego también es a veces más drástico que el preoperatorio. Con ese caso pasamos a un plano 2, a un caso 2 en que va a ser de planos profundos, no tan marcados, una persona también de la tercera edad, pero observen estas características que tenemos. Aquí tenemos, pueden ustedes ver exactamente esto, el cuello, la mandíbula, la hipoplasia de esta zona premaxilar, las fosas caninas, vean lo marcado que tiene también en la parte malar y la línea mandibular y el platisma. Esto realmente es una parte muy importante y más en las personas, en las damas que tienen piel delgada. También va a descender el músculo orbicular y forma este segmento aquí que llega a ser. Y esta grasa también malar, la grasa de la mejilla, va a descender y junto con lo que vemos aquí, realmente con la parte del esmás y el platisma, nos va a dar exactamente esta característica como lo están viendo ustedes. Entonces, aquí también vamos a necesitar hacer una modificación a la parte de planos profundos. Este es el parte subcutánea, este es el esmás. Entonces vamos a cortar todo este segmento para exponerlo y después este segmento que se separa, igual una suspensión por debajo del arco cigomático y aquí el ángulo mandibular para corregir eso. Y esto despegando el platisma para liberar esto de la bolsa malar y la grasa submalar, que esto es de una ilustración del libro de Hambra, que es el autor original de esta técnica. Como ven, es bastante drástica la parte de la cirugía, pero vean los resultados. Observen ahí. Esto no solo fue la parte del lifting, el manejo de los tegumentos, sino también pusimos unos implantes premaxilares para rellenar todo esto. Observen esta absorción de los huesos, más implantes en las fosas caninas y vean la línea mandibular, que es lo más destacado, y la parte de la región malar. Vean en el perfil. Evidentemente,
esto que estamos viendo, todas estas arrugas como cortina, sobró también mucha piel, lo reconstruimos como en el caso anterior, con incisiones y extirpaciones y lifting verticales, oblicuos superiores y posteriores a la región retroauricular. Si se fijan en este ángulo y el hundimiento, observen cómo se ha mejorado también este segmento ahí. En este caso 3, tenemos lo que se llama la técnica de SMAS extendida, ese músculo poneurótico, y que se hace una disección extendida, y pues tenemos además metoplastía y picatura de platisma. Como ven, estamos no solo el restiramiento de los tejidos, sino también dando un aspecto tridimensional en las partes deficientes en las que había que agregar volumen y llegar entonces. Vean esto, una dama en la segunda década de la vida, vean las bandas platismales, la hipoplasia de mentón, el platisma cómo está, el aspecto realmente de una cara óptica, vemos sobre todo lo marcado de la... Aquí lo que hacemos, hay que recordar entonces la parte del platisma, el esternocleido, los orbiculares de los labios, los mentales, el cigomático mayor, la parte, el menor, el arco cigomático, y vean, en este mismo, o al hacer un lifting, es decir, digital, suspender el tejido, notamos de inmediato la mejoría de estos segmentos. Esto nos sirve para explicarles a los pacientes y que ustedes valoren lo que esto nos va a suceder. Entonces hay que hacer dos colgajos, un subcutáneo y el del platisma, para manejar esto, y la excisión se va a extender hasta el arco cigomático, por eso se llama extendida, para quitar toda la parte diagonal, como vamos a ver, y poderle hacer influir aquí sobre el surco nasolabial. Vean ustedes el arco cigomático, acá el malar, esta incisión que vemos aquí vertical, paralela a la parte de la región preauricular, a nivel del ángulo de la mandíbula. Vamos a disecar esto, se eleva todo la parte del SMAS, incluyendo la parte de platisma, y lo dividimos para hacer dos colgajos, una superior y otra hacia la posterior, hacia la región mastoidea, y ponemos un implante de mentón, mentoplastía, y hacemos también una aplicatura de las bandas platismales. Entonces, esto es el arco cigomático, acá es la extensión, estamos extendiéndolo, elevando el SMAS. Vean ustedes acá ya la fascia parotidia, todo esto lo vamos a elevar y dividirlo en dos colgajos, uno diagonal superior y otro lateral posterior, bordeando exactamente el óvulo y ya suturando esa parte de esos segmentos. Luego el manejo del exceso de la piel, es muy importante en este caso hacer un punto preauricular subcutáneo para la parte de piel y dejar esto como ven, dejar el aspecto anatómico, que no se deforme este surco preauricular aquí, esto es importantísimo, y diseñarlo y ver todo conservando la incisión pretriquial para no dejar la parte luego de alopecias en una región, que se conserve la implantación del pelo. Entonces esto lo manejamos, y la parte del óvulo, como ustedes pueden ver. La aplicatura del platisma, una incisión que nos sirve tanto para poner la prótesis del mentón como para manejar toda la parte del platisma y hacer la parte de la aplicatura en la línea media, elevar, quitar lo que sobre de músculo, y luego este sería nuestro diagrama, el esquema que vamos a hacer. Previo a una pequeña incisión, hacemos una disección con una cánula, como si fuera una lipoaspiración. El objeto no es tanto aspirar, sino ayudar a disecar la parte de la piel y el músculo para poder entrar a descubrir los platismas y suturarlo en la línea media. Esta es la disección como un abanico,
Esto nos permite realmente hacer una disección. Vean ustedes, si se han fijado en todas, no hay campos sucios, no hay sangrado de exceso. Es la clave entre la infiltración y la disección del plano profundo, que es adecuado, incluso que estamos viendo aquí. Aquí, ya que hemos disecado la parte de la piel, que hemos facilitado con el endoscopio, metemos una ligera disección en Roma y estamos despegando para exponer todo esto que nos dé el espacio para hacer luego la lipectomía submental y del cuello. Vean ustedes acá. Acá nuestro separador, que es una hoja del separador de amígdalas que va súper bien, no necesita nada especial, el equipo ya tiene. Quitamos eso, ese exceso, y vean las suturas, es con un PDS 4, todo en la línea media, hasta suturar eso. Luego, aprovechando esa misma incisión, ponemos una prótesis, es decir, elástico blando, con un diseño anatómico, que lo hacemos a la medida, lo diseñamos para cada caso en especial, de acuerdo a lo que necesita. Lo ponemos en un plano superióstico, como lo ven ahí. Finalizamos. Vean en el postoperatorio inmediato, nada de hematomas, nada de quimosis. Y tan es así que vean lo que dejamos de dren. Y esto es baratísimo, se los paso, como dicen, al costo. Es una aguja, perdón, una jeringa de 10 o de 20, una cánula de aspiración que tenemos, se conecta, hacen la sección, acá le ponen atraviesa una aguja para que mantenga la presión negativa, y eso es todo. Esto lo cambiamos al tercer día junto con los drenajes, y este es nuestro resultado en el postoperatorio que ustedes pueden estar viendo. Puede verse que aquí no solo es el manejo del cuello de esto, sino la reposición de volumen en esta hipoplasia que tenía, lo que va a ayudar a que esa paciente se vea más equilibrada en sus tercios inferiores, medio, superior, y sobre todo la lozanía y la reposición de esta tosis de los tejidos ahí. Observen la de frente, tenemos ese resultado. Haciendo la expresión con la tensión que se marcaban las bandas, aquí esto ha desaparecido, como ustedes pueden ver, junto con la resolución, la parte comparando el cuello de frente y levantando la cara y en el perfil para que vean la evolución de la cosa, los resultados. Acercamiento. Este es un caso en el que, si ustedes ven, hicimos retinoplastia, suspensión del ESMAS y blefaroplastia. Es un caso de los que quisiéramos que nos llegaran todos. Piel delgada, una edad que apenas estaba en la segunda década, bordeando los 40, y que no es fea, además. Es decir, se ve la edad, claro. Tenía el antecedente desafortunado de que se tató la ceja, horrible, y pues ahí ya queda. Pero vean los párpados, vean este tejido, vean esto, pero no es gorda, no es fea, que repito, son los que uno dice que quisiera que todos fueran así. Aquí le hicimos esta retinoplastia, igual que el anterior, un es más extendido, aquí está el arco cigomático, hicimos toda la incisión, disecamos todo esto hasta el ángulo para hacerlo, levantarlo, esta es la suspensión vertical y otro segmento que disectamos esto y pasamos a la parte posterior para liberar también, manejar este cuello de este platisma, mandar este segmento a la parte retroauricular, hacia la mastoides, hacemos esta idea, y eso hacia arriba, más la blefaroplastia. Esto es el caso, aquí tenemos lo que vamos a hacer la distinción, nuestra disección hasta parte del ángulo subcutánea, luego el ESMAS en esta línea y extendido ahí siendo el malar, estamos ahí siguiendo para entrar al plano
y ya hacemos la suspensión, hacemos la aplicatura por encima del arco cigomático hasta la fascia temporal y observen el resultado. Entonces, si se fijan, aquí la parte importante es lo que ganamos de volumen. Estamos mandando todo el platisma, estamos mandando todo o reposicionando, no quitamos, sino que lo disecamos, lo subimos y esta línea mandibular, que la pasamos con ese otro plan, y el resultado de la blefaroplastia, vea que tiene un aspecto natural, que además tenía ojos bonitos, vean, es párpados superiores y esto, y lo que ha cambiado con una técnica para reconstruir todo. Volvemos otra vez al punto, la cara es todo, no es nada más la nariz, y no es nada más poner un injerto en la punta. Esto tiene que modificarse, se tiene que hacer todo. ¿De qué sirve? Si fijaron toda la nariz con una crítica constructiva, pero yo creo que eso debe ser, todos eran la misma nariz, era la nariz Thor. Pues eso, sin valorar, no vi una cara completa, vimos pura nariz. Y nosotros tenemos que ver toda la cara. Ahora, esto, ustedes tienen que ir gradual. Desafortunadamente, en las residencias, que son todas del sector salud, están diseñadas para que resolvamos patología, no para resolver problemas de belleza. Y entonces, a nivel nacional, incluso el mismo instituto que es de cirugía reconstructiva, claro que tienen que ver y en todo así en la parte facial. Pero en pocos lugares donde se hace la residencia de torrinolaringología, podemos ver este tipo de problema de cirugía de rictoplastía, implantes, blefaroplastía. Cuando una vez en una residencia, el que esté interesado en hacer un procesos estéticos faciales, tendrá que llevar otro posgrado. Tendrá que llevar un curso de posgrado para cada una de las cosas. Porque son diferentes, la blefaroplastía es un reto inmenso, ya no digamos la rigidoplastía y todo, pero si se tiene en conjunto que hay que modificar la anatomía, la estructura, con ese criterio holístico que integre todo, no una sola porción de la cara, podemos lograr que el paciente y el cirujano estén más satisfechos. Observen esto, miren. Simplemente otra paciente en la segunda década de la vida, o sea, con 45 años, vean toda la parte de los pliegues. Vean incluso la mirada, se les ve incluso la tristeza, la parte de que no son a gusto. Y vean en el mismo tiempo, y esto tomen las fotos y lo muestran a las pacientes, vean lo que se hace nada más haciendo este lifting, esta flacidez de los tejidos, levantando esto. ¿Cómo estamos logrando esto? Desaparece esto y esto, esto, que son las arrugas de cualquier vestido que cuelga. Entonces, teniendo en mente eso, vamos a hacer así, aquí, una técnica diferente, que es una parte, es más como una extirpación diagonal. ¿Recuerdan la otra? Cada caso es especial. Las otras habían de malar extendido, otros nada más de platisma, otras profundas, pero en ella, si están viendo ustedes que realmente haciendo esto y diagonal mejoramos esto, tenemos entonces que tener en mente este segmento que estamos viendo, quitamos un segmento, en este caso quitamos 2 centímetros de esta tira, que va desde el ángulo del malar hasta la parte del ángulo de la mandíbula. Entonces quitamos todo esto y la disección, que esto se cae, descenso, lo subimos, lo suturamos a los planos, y aquí es esto. Esta es la disección, que tenemos que hacer una disección subcutánea, que es extensa porque nos está sobrando mucha piel. Y tenemos que sacar también el esmás, subirlo, quitamos esta tira, aquí estábamos quitando esa tira diagonal del malar aquí, vean ustedes aquí, realmente aquí terminamos el orbicular, aquí el ángulo de la mandíbula, lo quitamos, siempre cuidando el facial, quitamos toda esta tira que ya ven ustedes acá, el arco cigomático, y luego juntamos estos segmentos, estos, en esta parte diagonal, y vean. Entonces, esto es
una parte con todo este segmento, esto que sobraba, en un diagonal y superior para lograr eso. Vean la parte de la línea mandibular, todo. Ella posteriormente quiso que le hiciéramos la rinoplastia. Terminamos con esto. Una paciente ya en la tercera década. Que vean, pues aquí con los 60 ya se vienen todas las cosas encima. La cara evidentemente es una cara de una paciente insatisfecha. Vean la tristeza que llega la paciente con las características, trae la dermatochalasis palpebral, asimetrías que también tenemos de cejas, de párpados y una desviación rinoceptal. Aquí en esa piel delgada, la paciente blanca, incluso de ojo azul, con características anglosajonas, que es lo que quisiera uno también con estas características. Entonces le hicimos un max lift, era disecar esto, suspender esto, hicimos blefaroplastía, la distribución de la grasa orbital, la rinoceptomplastía y en segundo tiempo botox para la frente. Este es el max lift, las bolsas que ya les había dicho, es el plano de disección subcutáneo, las suturas para ponerlas en la fascia temporal, la ampliación de la disección. Hay que hacer también hacia atrás porque la piel que sobra de acá hay que esconderla y hay que modelarla en la parte de la región retroauricular que también tiene esa característica. Así serían estos, entonces jalamos. Como la paciente, ustedes vieron, era delgada, de ptosis. Aquí había, no que quitar es más, aquí al contrario, subirlo para remodelar y que nos sirva como una parte de autoinjerto. Y esto nos da volumen y nada más reposicionado. Vean lo que tenemos de resultado. Entonces, evidentemente, todo esto quita, damos volumen acá, la blefaroplastía, aquí hasta se da uno cuenta que tenían los ojos también de color. Y vemos la línea del cuello, sus características, lo que mejoramos. Afortunadamente es tipo la característica de su piel. Vean la parte de la nariz. Aquí le puse un Thor. Sí, es un strut que les dije, lo diseñó Jack Anderson en el 66. Busquen los artículos de él. Entonces, están viendo aquí. Ven, esta característica que estamos viendo ya con el ángulo y terminando, finalmente para la parte de estas simetrías, porque no requería un abordaje frontal para una cosa tan pequeña, se corrige con una aplicación de Botox y que le mantiene eso. Bien, como conclusiones, el objetivo de cualquier tipo de rinoplastia es revertir los signos del envejecimiento, mejorando la apariencia facial con un aspecto natural. Un exacto análisis preoperatorio del grado de envejecimiento es imperativo. Eso es fundamental. En medicina, la clave es diagnóstico anatómico, diagnóstico funcional y evaluación del riesgo, de los pronósticos y lo que se puede hacer. Este diagnóstico anatómico, como dije, el tipo de deformidad, les va a ustedes a determinar qué tipo de técnica van a hacer. Una sola técnica no resuelve el problema. Tienen que saber cuántas cartas hay en la baraja y qué son para poder manejarlas y sacarles el mejor partido. Entonces, el grado de resultados espectaculares se obtiene con la experiencia ganada. Eso no esperen si ustedes van a tener resultados espectaculares en la primera que hagan. Esto nunca deja a uno de aprender más y más y más. Y entonces eso es importante. Esta selección de la técnica es lo que debe basarse en el grado de envejecimiento facial. Clave. Como vieron ustedes, les presenté un caso con una característica totalmente diferentes, por lo tanto era una técnica totalmente diferente cada uno. Una sola técnica no puede lograrlo todo. A menor grado, disección y suspensión y plicatura. A mayor grado, planos profundos, sobre piel, sobre grasa, sobre tejido y cirugías adicionales como la blefaroplastia, los implantes faciales,
y luego los neuromoduladores que también ayudarán. Lo que ha sido en toda la medicina, ya vieron, por ejemplo, en la plática, con todo respeto, que nos antecedió, ya soy como López Obrador, ¿no? Con todo respeto. Estábamos de una técnica que había sido abandonada, que surgió en la década de los 40, se hizo muy popular en los 50, y los apreció, lo resacaron. Y la resacaron y gente con mucha calidad de cirujano, y le llamó rinoplastia de preservación. O sea, cuando ustedes vean rinoplastia de preservación, ¿qué es preservar el dorso? Pero si el problema funcional no está en el dorso, y si esto sobra, ¿para qué tienen que irse a quitar todo el tabique, bajarlo, hacerlo, para enderezar esto? Si el problema más drástico es que se altera la función adentro. Están quitando septo, lo quitan y se dejan tiritas y queda septum flácido. Eso altera el ciclo nasal. Y además, si eso se baja y se hunde, como hacen en el pulsión, cierran la apertura piriforme, que es el área donde más resistencia da al aire. Entonces, hay que analizar, hay que conocer lo viejo, lo nuevo, y todo para poder evaluar los resultados, pero no pueden usar ustedes un solo criterio, una técnica. Esto, sea cual sea la cirugía, si es un ortopedista, si vas a poner una columna, si es en la cara, cada cara es muy particular y por supuesto que tenemos que preservar la función, y la cirugía es para preservar la función y mejorar la estética. Entonces, estas técnicas menos invasivas en la cirugía de rejuvenecimiento facial empezó pequeñito, se fue acercando más al ESMA y luego llegó Sam Hambra de Houston, Texas, y entonces, pues estos casos extremos no hay de otra, pues hay que jalarlo todo, como vieron, con todos esos descensos, solamente irse hasta adentro. Técnicas superficiales no lo mejoran. Pero entonces ya viene el péndulo, porque la gente ya está operándose más joven, ya no se espera hasta tantos. Y entonces ya se hacen estas técnicas de disecciones extendidas, ha cambiado en caso especial a técnicas incisiones mínimas y hacer una suspensión del ESMAS y suspensiones laterales y desplazamientos dirigidos cranealmente de los tejidos blandos. El cirujano orinofacial debe ser un cirujano esteta, que comprenda las características de la fealdad y la belleza. Esto es fundamental. Si ustedes no saben que está feo, pues ¿cómo lo van a corregir? O si alguien, un paciente llega con expectativas altas, que su anatomía no le favorece para obtener buenos resultados, se lo tienen que decir. O sea, no es lo mismo que a una dama le hagan un vestido de yute y otro de seda. Claro que va a lucir uno más que otro. Tenemos que evaluar mucho los tejidos y la psicología de los pacientes en eso. Y en todos estos, tener el criterio holístico, es decir, integrado todo, de que habrá cada segmento de la cara, coordinarlo para que haya armonía, que haya la proporción, la simetría, de todos los componentes anatómicos, de todos. Y para esto lograr la belleza, de acuerdo a las características de étnica de generalidad, no va a ser lo mismo como vieron una anglosajona, que tuviéramos una parte de una raza, por ejemplo, del continente africano o asiáticos, son tejidos y esqueletos totalmente diferentes. Las complicaciones en rinoplastia, Perkins y Shen, es una parte fundamental que llévense de recuerdo. Las complicaciones en rinoplastia son más frecuentes con las técnicas quirúrgicas más agresivas. El tratamiento más agresivo en el pelvis no necesariamente mejora más el resultado total, pero sí puede aumentar la tasa de complicaciones. Y para finalizar, un corolario que se me hace muy poético: el que usa sus manos es un obrero.
El que usa sus manos y su cerebro es un artesano. El que usa sus manos, su cerebro y su corazón es un artista. Y para todos los que estamos aquí, pónganse a rezar ahorita con Fray Antonio Alcalde. Gracias por su atención. Sé que es tarde, pero me dijeron que lo sintetizar era muy largo. Traté de hacerlo lo más corto posible, pero darles lo esencial. Si hay alguna pregunta y puedo contestarla, estoy a